El momento de saludar a nuestro entrevistado de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con el ingeniero Pedro Ferreira, expresidente del IPS. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Pero muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo grande a todos ustedes y a toda la teleaudiencia. Ingeniero, le queríamos preguntar acerca de lo que está ocurriendo en el Instituto de Previsión Social, teniendo en cuenta también su experiencia y lo que usted pudo vivir dentro del IPS. ¿Cómo está viendo todo este tema de lo que es la polémica que se generó dentro del Fondo de Jubilaciones y Pensiones? El uso de la renta, de la reserva dentro del IPS, encendió las alarmas y quería consultarle también a usted cómo está viendo todo lo que está ocurriendo dentro de lo que es la situación del Fondo de Pensiones. Bueno, antes que nada, es realmente una gran preocupación, no es una preocupación pequeña, porque los cálculos actuariales desde hace muchos años pronostican que el sistema podría sustentar las jubilaciones más o menos hasta el 2050, 2060, pero que la primera gran alarma antes de que caiga el sistema es que el pago de las jubilaciones no iba a poder ser solventado por los aportes obreros patronales, y eso se prevía que ocurra recién en el 2038. Y sin embargo, nos enteramos, hasta casi informalmente de casualidad, de que eso ya está ocurriendo. Entonces, si una alarma del sistema prevista para el 2038 ya está ocurriendo ahora, entonces puede ser que el sistema no funcione y no nos pague la jubilación hasta el 2050 o 2060, sino que puede ser que en el 2040 o mucho antes inclusive ya el sistema tenga problemas. Ese es un poco fue lo que detonó esta preocupación. Luego de esa preocupación hubieron varias explicaciones que voy a ir analizando. La institución presentó tres explicaciones. A lo mejor más, las que yo escuché fueron tres. Primero, de que fue por la pandemia. Analicé yo eso, y sí, en el año 2020 hubo unos meses. Analicé de acuerdo a la ejecución presupuestaria que está en la página web del IPS. Yo no trabajo con la institución, pero hay alguna información pública que uno puede utilizar. Entonces, por suerte está esa información, y sí, en los meses de marzo, abril, mayo, cuando hubo el cerrazón, la cuarentena, entonces los aportes obreros patronales bajaron muchísimo y eso produjo una coyuntura durante el 2020 que realmente fue preocupante, pero fue una coyuntura. Ese imprevisto, a lo mejor porque nadie previó esta pandemia cuando se diseñó la ley ni los cálculos actuariales del IPS, hay que valorarlo. No sé, yo calculé así a más o menos a ojo que es una pérdida del orden de los 400.000 a 600.000 millones de guaraníes que perdió el IPS por la pandemia en el déficit de aportes obreros patronales. Después tuvo otras pérdidas, como el hecho de mucha cantidad de medicamentos y servicios prestados a no asegurados que nunca pagó el Estado paraguayo. A mi criterio, ese efecto de la pandemia del 2020, como es un imprevisto, debe cubrir el Estado paraguayo y no hacer cubrir a los fondos que los trabajadores estamos ahorrando desde hace 30, 40, 50 años para nuestra jubilación. El segundo tema que dijo el IPS es que el problema es por la falta dentro de ese mismo tema analicé lo siguiente, disculpe la el tema del desempleo. Muy bien, en el 2020 hubo un desempleo. El Paraguay venía entre 6-7% por ahí de tasa de desempleo. Y la finanza del IPS depende más del empleo y del empleo formal que del PIB. Entonces voy a centrarme en el empleo. El empleo de hecho cayó. Hubo más o menos casi 9% de desempleo en el 2020. Pero eso en el 2021 ya mejoró notoriamente. Y para hoy ya está en sus niveles normales históricos, por los cuales la pandemia no puede ser, a mi criterio,
un motivo para que hoy sigamos con el déficit. A lo mejor fue un motivo para que 3, 4 meses durante el 2020 tengamos un déficit temporal, pero no explica que hoy sigamos con déficit, a no ser que durante la pandemia se hayan producido otro tipo de daños grandes que no está logrando la actual administración explicar ni revertir. Ese es el primer punto que usó la previsional, la pandemia. Sí, lo que produjo la pandemia es 2020, no es 2023, tiene que ir por el fondo imprevisto a mi criterio. Segundo tema que adujo es que hubo un incremento en el salario mínimo de los jubilados. Históricamente se pagaba 33% y en algún momento dado, a inicios del 2020, justo antes de la pandemia, creo que en enero o febrero, sube a 50% del salario mínimo. Y posteriormente, a inicios del 2021, ya posterior a la pandemia, y después que el IPS ya sabía que estaba en problemas actuariales y financieros con el pago de aportes de obreros patronales versus el pago de jubilación, resulta que el IPS, sin contarnos a los aportantes al sistema lo grave de la situación, entonces incrementa nuevamente de 50 a 75%. Según algunos, ese es un motivo. Yo analicé más o menos porque son algo más de 10.000 personas que cuando se calculó su jubilación resultó que principalmente por la mala práctica de calcular sobre los 3 últimos años, entonces resulta que su jubilación le sale muy baja. Entonces finalmente se opta por una jubilación mínima. Y ese no está previsto en la ley ni en los cálculos actuariales del IPS. Y por lo tanto, eso puede producir un daño, pero no me dan los números. Habla el IPS que el déficit es de más o menos 20 mil millones al mes. Estaba antes de la pandemia con un déficit, con un superávit del orden de 20 mil, más o menos. Entonces, significa que hay un decrecimiento del orden de 40 mil al mes. Okay. Estamos 20 mil positivos, ahora estamos 20 mil negativos por mes, entonces más o menos 3 millones de dólares por mes para tener en otra unidad de medida, y resulta que teníamos 3 millones positivos antes, entonces hay 6 millones de dólares que explicar. Por la vía de este incremento en la jubilación mínima, que puede entenderse que en algún momento dado fue negligente o por lo menos no explicada en lo que es su consecuencia y encima fue dada en un mes electoral, porque era el mes de la interna del Partido Colorado, donde se definió, donde hubo la puja más fuerte por la presidencia de la República y por todo lo demás. Entonces, en ese momento se dio ese incremento. Miren, mal calculado, eso da algo así como 8 mil, 10 mil millones de guaraníes al mes, que es más o menos 1 millón y algo de dólares, no explica los 40 mil millones de guaraníes mes de diferencia. Explica un 25% aproximadamente. Los que tienen los números, que son los administradores del IPS, creo que deberían de dar mejor esa explicación, pero no explica todo. El tercer argumento que se usó, y con el cual sí coincido, es el hecho de que se sigue calculando en base a los 3 últimos años y no en base a los 10 o 20 últimos años, como es en todo el resto del mundo y como se recomienda. Y como de hecho, desde hace más o menos 20 años ya se propuso una ley que mejore los haberes jubilatorios para los que son honestos y castigue a aquellos empresarios y empleados que eventualmente hacen trampa en los últimos 3 años para acceder a jubilaciones grandiosas que no se corresponden con su vida laboral ni con sus aportes de toda la vida. En ese sentido coincido y me extraña que ningún legislador, ni siquiera el Poder Ejecutivo, después que el IPS manifestó que ese es uno de los grandes motivos, no haya hecho nada para inmediatamente aprobar esa ley. Esa ley la volvió a proponer, según manifestaron autoridades del IPS hace 3 años, o sea, durante este gobierno se volvió a plantear ese cambio en el tiempo de referencia, se llama, y eso debería ser inmediato, de manera tal de elevar
que la gente diga, no, yo tengo que aportar bien al IPS. Entonces se eleva. La gente que hoy en día está haciendo trampa empieza a cotizar bien e inmediatamente va a producir que esta crisis se solucione o se apacigüe. Y además, como más o menos el 40% del incremento en los aportes obreros patronales va al Fondo de Salud, eso va a hacer que nuevamente tenga una oportunidad única el IPS de mejorar su gestión. Entonces, para mí, ese es el análisis que puedo hacer. Hay otras cuestiones que me preocupan mucho. Al hacer el análisis, fuera de la explicación del IPS, al hacer el análisis, usé la página web, toda la información que está ahí, y me llama la atención algunos puntos. A mi criterio, la rentabilidad del IPS tiene que mejorar urgentemente, porque ahora ya estamos usando las rentas para pagar las jubilaciones. Esto tiene que mejorarse urgente, y para eso tiene que tener menos en caja, y casi 100 millones de dólares por ahí tiene en caja sin ningún tipo de rédito. Por otro lado, tiene que incrementar esas inversiones que son con cero riesgo, como el pago, como los préstamos a jubilados y a personas que ya tienen una jubilación en expectativa. Eso tiene que incrementarse y que tiene más rentabilidad que otro tipo de inversión. Y bueno, y también tiene que transparentar la información, porque de los datos que están en la web, uno no puede llegar a concluir de que el IPS está en crisis, como de hecho está conforme a las resoluciones del Consejo. Da la impresión, y voy a citar un caso ahí de la ejecución presupuestaria. La ejecución presupuestaria, que es un documento público que está ahí, resulta que el aporte obrero patronal, que es el total de lo que aportamos nosotros, los trabajadores, los empleadores, es todavía muy superior a lo que se paga en jubilación. Lo que se paga en jubilación es, o lo que se recauda para las jubilaciones, es más o menos el 54% de los aportes. Y hoy en día, cuando uno divide lo que se le paga a los jubilados entre todo lo que se recauda, está en 47-49% recién. Depende del año que uno tome. Entonces uno se pregunta qué más se está pagando de esa plata. O sea, si tenemos 54%, pongamos que haya regímenes especiales, 52, 50%, pero todavía estamos en 47, 49% de uso. ¿Por qué está faltando plata? Significa que hay probablemente algún elefante blanco por ahí, algo que se está pagando grueso, del orden de los 200.000 millones de guaraníes al año, que nosotros no estamos viendo ni conociendo, y tiene que explicar la autoridad del IPS. Mirando eso, me fijé que el aguinaldo que se pagó el año pasado, en noviembre del 2022, un aguinaldo, resultó ser más del 8,33%. Entonces me preocupa, porque el aguinaldo normalmente es la doceava parte, y sin embargo fue más del 9%, y es realmente muy preocupante. Si fue también un mes electoral, si en un mes electoral se hacen gastos que uno no puede explicar.